Bueno, Mati, primero felicitaciones. Has hecho una gran pelea, nocaut técnico el primer round con el chileno. ¿Cómo lo viviste? Bien, me sentí cómodo, estaba bien. Habíamos entrenado muchísimo. Por ahí sentí un poquito la bajada de peso. Corté casi 17 kilos en total, pero muy feliz. Sabíamos que las peleas internacionales siempre son duros los rivales. Sentí las manos del chileno cuando me conectaba, cuando me pateaba. Lo sentí muy fuerte. Hice bien la bajada, subí 5 kilos, estaba un poquito más pesado hoy que él. Ayer dimos los 2.92, pero bien, bien contento porque por el resultado y era lo que buscábamos. Ganó Rodri, así que estaba muy contento. Mati, la clave fue llevarlo al piso y noquearlo ahí a los 20-30 segundos. Sí, me sentía lento hoy, no estaba bien. Hay días buenos, hay días malos para pelear. Hoy no me sentía del todo bien. Estaba lento con las manos, no podía hacer lo que veníamos trabajando. Así que bueno, se me dio una baiana, derribé y bueno, pude montar y trabajar en el piso, que es mi fuerte. Me decía, con esto se abren nuevas puertas a nivel nacional e internacional. Sí, el 7 de noviembre ya está confirmado una pelea en Las Heras, en la Patagonia, por el título panamericano hasta 93 kilos. Peleo contra un brasilero, así que bueno, la verdad que es una pelea muy difícil, así que bueno, vamos a tratar de que salga bien y traernos el título para Campos Paso. Mati, ¿a quién le dedicaba el triunfo? Fundamentalmente a mi hijo, que es lo que me ayuda todos los días a seguir entrenando. Ya voy a cumplir 32 años, hace 12 años que peleo. Esta es mi pelea número 20, así que él es que me da las ganas. A mi familia, que me ayuda mucho con el tema de la comida, la dieta. Y a todo mi equipo que entrena día a día conmigo. Y bueno, entre todos nos prestamos el cuerpo para poder mejorar y así progresar y meter más peleas. Este año hemos metido un montón de peleas en el Top Fighting Team y en eventos verdaderos, porque muchos por ahí meten peleas, pero en cualquier lado nosotros metemos eventos internacionales y peleas de verdad. Mati, mil gracias, amigo. Gracias a ustedes por venir, como siempre, y apoyando a todos los deportes. Muchas gracias.